Betania, consiguiendo su segundo tanto en el campeonato. Había marcado en el 1-1 ante Godoy Cruz en Mendoza por la tercera fecha, llegando a una posición similar en aquel partido, pero cabeceando aquella vez. Pablo Pérez, Walter Gol, abre para Tevez. Tevez que, bueno, da este pase fantástico para la llegada de Pavón, que pone el partido 2-0, cuarto grito en el torneo para el 7 Bravos en ese, que venía anotando un doblete en Tucumán. Suma 13 en 31 partidos con la camiseta de Boca. De esos 13, 11 los marcó en este 2016. Y a partir de esos pases y de ese Tevez arrancando desde atrás, Boca llegaba a tener un primer tiempo con alto nivel de efectividad y tomando ventaja hasta aquí de 2-0 a los 13 minutos del primer tiempo. Pero la cuenta va a seguir. ¡Vamos! Tevez. Va Tevez. La juega para Pavón, que mete el zurdazo al travesaño. Después intenta Carlos Tevez sin problemas para Matías Ibáñez. Jugada polémica del partido, aunque en realidad no hay mucha polémica. La que vamos a ver a continuación es que va a terminar en el tercer gol de Boca. Primero porque la pelota no la tiran afuera para atender a Zárate, que ahí cae mal. Tal vez la Bernier debió haber cobrado falta de Pavón, ¿no? Que no salta a cabecear y termina cometiendo infracción. Lo cierto es que ya Zárate recuperado, Fabra la juega para Pavón, Pavón se escapa, mete el centro y Aguirre que termina marcando en contra. Enojados los jugadores de Temperley con Pavón porque entendían o que tenía que devolver la pelota, algo que no tenía razón de ser, o en todo caso esperar que se recuperara Zárate, algo que sí hizo Pavón. Lo cierto es que en ese lugar donde no estaba Zárate, que estaba volviendo tras haber caído mal, Pavón encontró el hueco para escaparse y meter el centro que iba a terminar en el gol en contra de Gastón Aguirre. ¿Lo ven a Zárate volviendo? Bueno, en ese hueco no estaba Zárate. Y por eso, entre la frustración del 3-0 a los 24 del primer tiempo, el gol en contra, la bronca, esta reacción de los muchachos de Temperley, que en realidad no tenían mucho fundamento. Gastón Aguirre enojadísimo, con Pavón especialmente. Por segunda ocasión en el torneo, Boca consigue 3 goles en un primer tiempo jugando como local. Y había más. Atención, Walter Bow buscando Tevez. Y Ricky Centurión es el que llega para tirar la fuera. Por arriba el travesaño. Buena chance para Boca. Con el partido 3-0 y la señorita. Nos vamos a ir al segundo tiempo, si les parece bien. Con el ingreso de Insaurralde por Chino Peluz. Carlos Tevez. Tapa Matías Ibáñez y en el rebote se pasa Bow, que estaba con bronca. Boca ganaba 3-0, juega de 9. Boca tenía espacios y Walter Bow no lo podía aprovechar. Atención con Guillermo Sara. Ah, para allá. Bien, por el enganche. Peligroso, pero bueno. Valía el lujo porque muchas variantes tampoco tenía. Y atención porque quedaba más de 10. Queda un gol. Pablo Pérez, Rodrigo Fentancur. Intenta el tiro al arco, le termina quedando con algo de fortuna a Walter Bow, que así define para poner las cosas